que tú y Carlito realizaron algunas renovaciones en el museo. Bueno, si alguien se presenta en la puerta con un tanque, seguirá dependiendo de la contraseña. Ese discurso salió mejor de lo que esperaba. ¿Una cara nueva? Ay, espero que ese anciano esté a la altura. Por aquí. Maldito Hugo. Siempre lo atrapan. Debes ir al Gran Hotel Caballero. Era un complejo para turistas adinerados, pero Benítez lo convirtió en una especie de pocilga infernal de torturas. Hugo, uno de nuestros guerreros, está detenido allí. Eso significa que tiene una cita con la dentista, la mejor interrogadora del régimen. Si la dentista le saca información, estaremos jodidos. Hugo es de buen corazón, pero se quebrará como un puto coco. Tienes que detener ese interrogatorio, sea como sea. Ya envía a una exploradora al lugar. Ella te ayudará cuando llegues al hotel. Y una de las personas de Gilberto puede llevarte en la parte trasera de su camión de reparto para que no te vean los guardias. Pero apúrate. El camión saldrá de los campos de entrega muy pronto. No podemos dejar que Benítez nos descubra, Dani. ¿Vas al Gran Hotel Caballero? Buenas. Hola. ¿Qué hay? ¡Qué bola! Hola. Hola. Hola, voy hacia el hotel. Puedo ayudarte para que entres a escondidas. ¡Sube! ¡Carajo! ¿Podrás con esta misión? Claro que sí. Odio a los dentistas. Yo también. Dicen que cuando estás en su silla, o le das la información o tu vida, o ambas. Entonces tendré que encontrar a Hugo cuanto antes. Nuestra exploradora ya está en posición y lista para ayudar. ¿Escuchaste a Yelena? Esa es la voz que necesitábamos. A veces es difícil saber si vamos ganando o perdiendo, ¿sabes? Seremos los vencedores. Te lo prometo. Muy bien. Con cuidado, Dani. ¿A qué asunto viene?
recuerdo. Abre para revisarlo. No sé. Solo lo debe abrir su superior. Quiero hacer que haya dentro. ¿De qué carajo habla? Mira, esa es la instrucción que me dieron. Puedes revisarlo si quieres, pero la despista dijo que nadie tiene permiso para verlo. ¡Ah! ¡Es para ella! ¡Con! ¡Adelante! ¡Sigue avanzando! Venga, creí que los dentistas siempre llegaban tarde. Ella no. Elena, la dentista está muerta. La moral está a salvo. Gracias. Por ahora. Sin duda me iba a matar. Oye, qué gran noticia, Dani. Ah, y estoy preparando un regalo para ustedes. ¿Regalo? El hotel. Ahora es mío. No volverán a torturar a los guerrilleros aquí. ¿De verdad mueres de la moral, Dani? ¿En serio? ¡De nada! Aquí. Thank you.
¿Qué quiere que sepa el pueblo yarano sobre el conflicto? ¿Conflicto? Son negocios. A pesar de los rumores, no hay una guerra, al menos no al este de Yara. ¿Verdad, almirante? Esto no es una guerra. Sí. Detendremos a los criminales de la libertad. Sí. Son pocos, nosotros muchos. ¿Oyes eso? ¿Libertad? Esta chica ruda está decidida. ¿Y qué hay de la pandilla conocida como La Moral? Quien sea que quiera atacar al ejército yarano o a nuestros intereses no es un verdadero yarano. Mi estrategia... Yo le ayudé con la estrategia. Tengo experiencia. Tenía una compañía de seguridad. El este es seguro, ¿verdad? Sí. No te preocupes por nada. Eso es todo. Me voy. Señor presidente. Almirante, qué bueno escuchar tu voz. Puedo preguntar, ¿cómo es que un grupo de estudiantes del este está provocando el número más alto de bajas en servicio activo de esta guerra? Almirante. Ellos tienen apoyo de Libertad y de las leyendas. Siempre me he interesado por tu carrera. Te escogí personalmente de la academia. Pero no te equivoques. Había otros oficiales más experimentados, inteligentes y mejor calificados que tú. Tú te diferenciaste por una simple razón. Sí, señor presidente. Eras una mujer con uniforme. Y ahora puedes ser la mujer con el cargo más alto que consiga tener la cabeza colgada en una estaca. Gracias, señor presidente. ¡Más alto! ¡Los quiero más arriba! Suerte allá afuera. Por aquí todo bien. No hay nadie. ¿Listo para atrapar a Benítez? Hace mucho tiempo que busco venganza, Danny. Mucho tiempo. Veamos cómo se siente colgando de uno de esos ganchos. ¡Coño! No puedo creer que tengamos a tantos ancianos. Hola, compadre. Buena. Necesito contarte nadie. El plan. Por aquí todo bien. Llegó la hora. Luces bien. Por aquí. Espero que resista el pontón.
¿Dónde está Dani? ¿Conoces el plan? ¿Para atrapar a Benítez? Creo que Yelena y yo dirigiremos un pelotón. Ya veremos. Los planes siempre cambian. Nos adaptaremos. Esa es la sabiduría de guerrillera. ¡Rápido! Gracias a ti, las defensas de Benítez se dispersaron por todo el este. Es el momento perfecto para atacar su cuartel general. El problema es que no sabemos cuántos soldados hay ahí. Así que esto es lo que vamos a hacer. Tú, la moral, los ancianos y ese tanque van a entrar a esa isla discretamente. Usaremos ese tanque oxidado para hacerle hoyos al fuerte. Luego, dispararemos hasta matar a Benítez. Puede que Benítez haya imaginado cientos de ataques, pero estoy segura de que usar un tanque como pontón para su isla no es uno de ellos. Reúnete con el tigre en el lugar que marqué en tu mapa. Hola. ¿Hay alguien ahí? No te estreses, Lorenzo. ¿Todo listo? Ven aquí. Ahora no, Dani. Carlito, va. Hola. Oye. Te estábamos esperando. Mi bebé tigre, nos espera una gran batalla. Me alegra que todos se lleven tan bien. Es gracias a ti. En el 67, Santos fue quien logró unir a la gente. Esta vez, tú tienes esa magia. Así que soy Santos. No, eres como yo, el puño. En fin, antes de cada misión, me imagino alcanzando la victoria. Y así es como lo logro. Listo. Nos imaginé destruyendo a la Marina. ¿Podemos irnos? Esta generación de hoy es tan rápida para todo. Tómate un minuto. El mundo cambiará en un par de horas. ¡Los guerrilleros! ¡Atacan! Bye!
es el mejor momento. Quería darte las gracias por ayudarme a ver la verdad sobre el destino, Benítez y McKay. ¿No se te ocurrió tener esta conversación antes? Antes de la batalla, me quedo sin palabras, pero cuando estoy con Carlito y escucho los disparos, se despeja mi mente. ¡Genial! ¡Tengo que irme, Lorenzo! ¡Mostrémosles lo que significa ser un verdadero yarano! ¡Dime, yo te cubrimos! ¡Cubra en la playa con sangre de guerrilleros! ¡Quien me traiga la cabeza del tigre recibirá una medalla! ¡Cubrimos! ¡Sigue atacando al fuerte! ¡Dani! ¿Estás bien? Estoy bien. Parece que el camino está bloqueado. ¡Iré tras Benítez! ¡Adelante! Encontraremos otro modo de entrar y nos pondremos en contacto cuanto antes. ¡Hay un guerrillero dentro! ¡Encuéntrenlo y mátenlo! ¡Se acabó! Si no están atacando al guerrillero que está dentro, ¡maten a los guerrilleros de afuera! ¡No saldrás de esta con vida! ¡Dispersarse! ¡Cúbranme! ¡Que el veneno llegue aquí!
¡Oye! ¡No hagas eso! Fácilmente, Benítez. Oye, bebé tigre, ¿sigues ahí? Sí. Parece que la muerte está en cada rincón de este lugar. Entonces, aléjate de esos rincones. ¡Claro, tigre! ¡Estás atrapado! ¡No tienes a dónde ir! ¡Morirás solo aquí mismo! ¡Tus amigos están muriendo afuera! ¡Se acabó! Hoy pasaré a la historia como la persona que mató a los asesinos de... ¡Cállate! ¡Sácame de este maldito lugar! ¡Abre mi celda! ¡Puedes hacerlo en la sala de control! ¡Déjanos salir! ¡No sobreviviré aquí! Puerta por la que entró Benítez. ¡Adelante! ¡Libera a esas ratas y aranas! ¡Van a morir! ¡Igual que tú! ¡Creyeron que no estaba lista para un ataque como este! ¡Ja, ja, ja, ja!
a tiempo. ¡Dani! ¡Es divertido, ¿no? Ya casi atrapamos a Tigres. ¿Listo? Listo es mi segundo nombre. No debería ser. ¿Estoy listo? Deja de juntarte tanto con el tigre. ¡A batear! ¡Definitivamente! ¡A proteger a Yelena! ¡Llegaron mis refuerzos! ¿Para ayudarte? ¡Hazlo, Dani! ¡Asegúrate de que Yelena pueda teclear y algo! ¡Somos mejores que eso! ¡Vamos! ¡Qué carajo!
Dani. ¡Adiós, Benítez! Ojo por ojo. ¡Viva la moral! ¡Maldita Benítez! No podría haberlo hecho sin ti, Dani. No deberían hacer eso. Deberías bajarla. ¿Por qué? La perra se lo merece. Mataste a una soldado. Bien por ti. El problema con los soldados es que siempre llegan más. Sí, mamá. Mismos errores. Nuevos rostros. ¿Te molesta que la revolución vino y se fue y tú solo conseguiste una maldita montaña? Disfruta tu trofeo. La reserva privada de Benítez. Salud. ¡Basta de fotos! Victoria, Dani. Creí que era bebé tigre. No. Dani Rojas será más grande que el tigre. ¿Sabes por qué? Tu maldita guerra terminará. ¡Viva la moral! ¡Sí! ¡Viva la moral! Hay algunas prisiones tercermundistas que me pone caliente. ¿Cómo verá, señor McKay? Todo está bajo control. Una buena amenaza, me encanta. ¿Son culpables? ¿Y qué importa? La almirante era una cordera. No tenía lo necesario para lidiar con terroristas. Me gustaría que consideraras expandir tus operaciones. Me convenció eso de... ¿Eres una leyenda? Abre la celda. Con todo respeto, el presidente... ¡Ábrela! ¿Luchaste con Santos Espinosa en la Revolución del 67? Conduje un tanque hacia las puertas del Capitolio en la Batalla de Esperanza. Estaba ahí cuando atacamos a tu abuelo. Lo vi morir. ¿Por qué lo odiabas? Lo que han hecho los Castillo por Yara es joder nuestra tierra. Y tú harás lo mismo, Singao. No lo sabes. ¡Lo sé! Si me quitaras estas cadenas, pondría mis manos alrededor de tu cuello y salvaría a Yara de otro castillo. O podrías hacerle un favor a tu país y suicidarte. Haré que alguien te revise, mijo. No es mía. Aún no, pero siento que debería hacerlo. ¡Sí, coño! Está decidido, Dani. Ven a beber conmigo a Chuchis. Es un bar al oeste de la Bahía Concepción y al norte del... Gran Hotel Caballero. De acuerdo, Yelena. Clara, la almirante está muerta. Ese es un golpe duro para la fuerza militar de Antón. Benítez será el emblema de la nueva Yara. Con la almirante muerta, ahora están desorganizados. Sigue dándoles donde más les duele, Dani. Ese era el plan. Cuídate, Clara. La almirante Benítez. ¿Cómo estás? Escuché que mataron a la infame bestia marina.